En realidad ya no me acordaba bien de Alemania. Sabía que allí había nieve y que las estaciones cambiaban. Y que nuestra familia había vivido allí. Toda la familia, no solo mamá y papá, sino todos. Y que aquello me gustaba. Pero también recordaba que en Alemania siempre tenía miedo de los otros niños, de la gente de la calle, incluso de los perros. Anda, ven. Ven, cielo. Recordaba que Alemania era un lugar oscuro, no tan luminoso y cálido como Kenia. Un lugar con grandes edificios y con habitaciones tristes. Alemania es nuestra patria, decía siempre papá. Creo que sobre todo echaba de menos a su padre, mi abuelo. Él no podía comer pastas con nuez porque era alérgico a las nueces. Y le gustaban mucho las poesías de Heinrich Heine, sobre todo las que hablaban de Alemania. También recordaba que en Alemania tenía dos tías a las que quería muchísimo. Tía Keithia era la hermana de mamá y la hermana de papá era Liesel. A veces, las dos iban a ayudar al abuelo a su hotel, el Adler, en Sorau. Pero eso fue en los buenos tiempos, antes de los nazis. ¿La ayudo? No, gracias. Tenemos que ir. Los nazis le prohibieron a papá trabajar como abogado y le quitaron el hotel al abuelo. Y toda la familia se quedó sin trabajo. Yo les preguntaba el por qué a mis padres y siempre me respondían lo mismo. Porque somos judíos, Regina. Por eso. Falter. Falter. Despierta. Es tu esquinina, te irá bien. Despierta. La infusión. Jaraca. Vamos, despierta. Walter, abre la boca. ¿Qué menos? Claro. Breslau, enero de 1938. ¿Tía Jettel, hay zumo de manzana? Sí, un momento, ¿eh? Ana, creía que no vendríais con la nevada. Pasa, Rudolf. Hola, señora Redwich. Hola, Johannes. No te pares. Con esos no hay que hablar. Ana, hola. Hola, han llegado. Clara, guárdelo, ¿quiere? Sí, señora.
Heather, Jürgen, no juguéis con fuego. Podríais incendiar la casa. Sí, sí, Clara. Toma, prueba. Vas a tener que acostumbrarte. Los negros se lo comen todo quemado. Bobadas. O crudo y goteando sangre. Y se comen a los perros. Lo dice mi libro de geografía. También comen saltamontes. Anda, cógelo. ¿Qué vas a hacer en África si ni siquiera te atreves a tocar a un chucho pequeño? ¡Abuelo! ¿Lleva nueces? Son las únicas pastas que he podido conseguir, señor Redlich. Pero, Clara... Y además, la nuez casi ni se nota. Te hace estornudar, ¿verdad? Sí, las nueces me hacen estornudar. En cuanto las pruebo... Este verde me encantaba. Walter me lo regaló para la fiesta de Año Nuevo de los Weinberg, pero ya no me sienta bien. Es elegantísimo. Pues toma. Oh, eres un cielo, Jethel, gracias. ¿Qué hice? Hoy no hay que llorar. La verdad, ¿me queda bien? Sí, marcas trasero, Lisa. Señora Redlich. A los hombres les encanta. Ha llegado esta carta. Clara, esto es para usted. Estará muy elegante. Oh, muchas gracias. ¿Qué es? Viene de África. Rongai, Kenia, 2 de diciembre de 1937. Mi querida Jethel, puedo imaginar el trastorno que supondrá para ti esta carta, pero te ruego que seas fuerte. La semana pasada, la comunidad judía de Nairobi se mostró dispuesta a pagar también vuestros impuestos de inmigración. De modo que por fin, después de 6 meses, he logrado que Regina y tú podáis venir aquí. Te lo suplico, no lo dudes ni un instante. Ve inmediatamente a ver a Carl Silverman. Él te ayudará con los pasajes. Dile que no importa qué tipo de barco sea ni lo que dure el viaje. Lo principal es que lo cojáis. Jethel, aquí lo que se necesita con urgencia es una nevera. Si no cabe en las 2 cajas, no te lleves la vajilla de Rosenthal. Aquí no nos servirá para nada. Y consigue un par de lámparas de petróleo, mosquiteras y buen calzado de cuero para ti y Regina. Por nada del mundo intentes sacar dinero o joyas. Ya sabes lo que hacen los nazis con los contrabandistas. Habla lo menos posible de tus planes. Ya no se puede confiar en nadie. Ni siquiera en los que hasta ahora eran nuestros mejores amigos. Oh, Jethel, mi corazón salta de alegría al pensar que quizás muy pronto os abrazaré a las dos. Aunque lamento el daño que esta carta le causará a tu madre. Walter, oye, tienes la malaria y debes tomarte la quinina. Es muy importante. Yo debo volver a la granja. Ofuor te cuidará. Empecuinini maratatu, kuasiku. Matone arobaini maratatu. ¿Wailiva? Aleo. Tenemos que marcharnos. Detesto las despedidas. Y las estaciones de tren. En un par de años habrá pasado todo. Apoyaos mutuamente, ¿eh? Prométeme que lo superaréis juntos. Siempre hay uno que ama más. Por eso es tan difícil. Y el que más ama es vulnerable. Mi hijo te quiere. Mucho. Te echaré de menos, Max. Thank you.
Baja a despedirte. Por favor. Teresa. Nitakulipa akiwa mzima, eh? Sawa. Haya. Cónyuge, quita el fuego del cuerpo. Mzuri sana buba. ¿Has probado la gloria celestial, Silesiana? ¿Gloria celestial? Carne, patatas, manteca y frutos secos, todo revuelto. Si tú lo dices. Si tú lo dices. En mi otra vida era abogado, ¿sabes? Kikombe. ¿Cómo? Kikombe. Kikombe. Kiola dirisha. Kiola. Kiola dirisha. Kikola. Dirisha la kio. Dirisha la kio. Santa canción. Esto es para ti. ¿Unipa cotilaco, bueno? Sí, Coti, es una toga. He estado enfermo y me has cuidado. Mimi se masante, Obuor. En mi país llevaba esta toga. Japos y Cuba buena. Cuando trabajaba con la cabeza. ¿Na japa utaki kuiva tena? Japana. Para llevar toga hay que ser listo. En Rongai, el listo eres tú. No soy yo. Toga. Nitasema neno hili mara nyingi, ili niweze kuisema vizuri kama wewe. Toga. Asante sana. Tardamos 6 semanas en rodear África en un vapor de pasajeros. Llegamos a Nairobi el 20 de abril de 1938, el día del aniversario del FIRE. ¡Regina! ¡Coge esto! ¡Mrs. Bentley! Vino a recogernos Mr. Morrison, el dueño de la granja de ganado en la que papá había encontrado trabajo. Welcome. This way. Me acordé del chocolate y de lo que mamá me había dicho en el barco, que ahora éramos pobres y que los niños pobres no podían tomar chocolate. Y yo le había prometido que sería valiente. ¡Vuelve!
Hey, kijana, kuja hapa, kuja hapa. Kwa nini nombe yeba kupa? Shida ya maji. Shida kubwa kweli. Lasima, uchimbe kisima. Dio. Kisima. Gari bwana, gari linakuja. Wapi? Pale. Karibu. Karibu mama msap kidogo. Kuja kwangu. Karibu Rongai. Before you find water outside, dig a well, kisima. Ah, buena, Maggi, pozo. De acuerdo, un pozo, un pozo. For the workers, you pay them on Monday. Unless they yell like a fanya. Dia buena. Bloody refugees. Encargó de todo el papeleo y de pagar los gastos para salir. Hemos tenido suerte. En Hamburgo solo abrieron un baúl y solo había ropa. Max me dio la montaña mágica para ti, pero los libros iban en otro baúl, gracias a Dios. Lo lamento, Jeter. Ya sé que no es lo que esperabas. Es precioso. Pero aquí no podemos vivir. Eso no, esa pieza no. No hay que desempaquetarlo todo. No nos quedaremos mucho. Memsab. Sahani. Sahani. Si quieres hablar conmigo, hazlo en mi idioma. Plato.
Con cuidado. Tío. Sahani. ¿Jedel? Me llamo Suskin. De nombre Walter. Pero me llaman Suskin. Ah, bien. Walter le está enseñando la granja Regina. No tardarán en volver. ¿Cenará con nosotros? Encantado. Llevo 4 horas de caminos de arena. Esta noche no se librarán de mí. He traído cebollas. Y azúcar. Y cigarrillos. Vayka de Shoso, Kibosha Batmikol Melahto, Asher Barai Elohim Laosot, Uruhatadona Elohim Melecholom, Bore Prihagofen. Gracias. Buen sábado. Buen sábado. Buen sábado. Casi ni me acuerdo de la última vez que oí el kiddush. En mi vida actual no echo de menos a Dios. Si toma quinina cada día, se quedará ciega. ¿Pero la malaria? De poco sirve combatirla antes de que te ataque. Abur, trae más vino. Brindemos por Jethel y Regina. Y por nuestra segunda vida. Salud. 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 ¿Cuánto lleva lejos de casa? Esta es mi casa, Jethel. Fue listo y abandonó Alemania en el 33, cuando era fácil salir del país. Pudiste sacar todo tu dinero, ¿no? Y sobre todo tus libros. ¿Y su esposa? ¿Nunca ha estado casado? No, nunca. ¿Y por qué no? Jethel. Siempre he tenido la mala suerte de enamorarme de mujeres comprometidas. Mi madre dice que lo de los nazis se acabará pronto. Alemania es un país con cultura. El país de Goethe y Schiller. Papá, me parece que he oído un león. Bobadas. Por aquí no hay leones. Eso eran monos. Babuinos. A lo mejor el león ha aprendido a hablar como los monos para engañarnos. Llegarás muy lejos en este país. Ya hablas como los negros. El aire es frío, oscurece, avanza cansado el Rin, y en la roca resplandece el fulgor de un querubín. Allí descansa sentada la doncella más hermosa. Su cabellera es dorada y su piel la de una rosa. Se desenreda el cabello con una gracia infinita, mientras brota de su cuello una extraña melodía. El barquero confiado, oyendo tan bellas notas, queda del canto prendado y no divisa las rocas. Bajo las aguas del río, el barquero duerme ya, porque le quitó el sentido. La canción de Lorelai. Que duermas bien, cielo. No has traído la nevera, ¿verdad? ¿Jethel? No, no la he traído. ¿Por qué no? No quedaba espacio en las cajas, solo permiten sacar 2. Pero para tu vajilla sí que había espacio, ¿no? Y no podía pagarla. ¿Qué hiciste con el dinero? Ya que quieres saberlo,
Me compré este vestido en el Wertheim de Breslau. Me costó 45 marcos y es precioso. ¿Te compraste un vestido de noche? Pues sí. Respeto, temor y admiración allende nuestras fronteras. Jamás hubiera dicho que me alegraría oír la voz de Goebbels. Os dejaré la radio, así tendréis contacto con el mundo exterior. ¿Y tú? Adiós. No podemos aceptarla. ¿Tú, Taunana? Sí, claro que podéis. Además, así tendré un buen motivo para venir de vez en cuando a cargar las baterías. Tiene que irse ya. Aquí podemos dejarnos de formalidades y tutearnos. ¿No te parece? De otras razas que nada tienen que ver con el espíritu alemán. ¿Tienes algún arma? Sí, ¿por qué? Estando Jettel y Regina aquí. Sí, Morrison me dejó una. Suerte con el fondo. Unona, Ulem Lima, es montaña sagrada. Ni mujimos sana. ¿Eh? Una itua, kerenyaga. Mem sabdogo, cuya. Cuya tlambe. No puedo ir más allá, mamá me ha dicho que solo hasta el margen. ¿Puedes ayudarme? Masamaye, Memsap. ¡Ayúdame! Yo hago comida, Japana Kulima. La tierra tiene sed. Una itaji magi, magi. Cuya. Magi. ¿De hombres? Japana, Mabuana, Hawabebi, Maji, beba agua a mujeres. Obuor, ayúdame. Gumo sana. ¿Te cuál es, Chipoy?
siendo. Tenía razón. Nada, Santeni, a Santeni sana. Seis meses más tarde. ¿Por qué Ofuor no mata de vez en cuando una gallina? Nadie lo notaría. Regina, deja la muñeca. No podemos comernos las gallinas. Fue lo convenido con Morrison. Solo los huevos. No soporto esta evasión. Necesito comer carne. Asante, Ofuor. Ofuor, moto. Tío, moto. Moto ukilala, ni lazima tuiangalie. No te preocupes, Jethel. Solo queman los matorrales. No llegará hasta la casa. ¿A dónde vas? A hacer las maletas. Me voy. Vamos, Jethel, eso es absurdo. Yo no lo aguanto más. Tenemos que aguantar. Ya me lo has dicho y quizá tengas razón. Pero quiero estar en casa con mi madre, con Keisha y con gente que hable mi idioma. Aquí ganas una miseria. Comemos huevos y gachas de maíz. Y Regina no puede ir a la escuela. ¿Quieres que se pase la vida con Ofuor bajo un árbol? ¡Al menos vivimos! ¡Sí, vivimos! ¿Y para qué? Todo el día esperando que llueva para que no se nos mueran unas reses que ni son nuestras. Por Dios, a veces yo también desearía estar muerta. No digas eso. Hemos salvado la vida por los pelos. ¿De qué estás hablando? Ayer los nazis incendiaron sinagogas por toda Alemania y saquearon tiendas judías. Se atrevieron con todo. Tiendas, casas, gente, todo. ¿Y cómo te has enterado si estamos en el fin del mundo? De madrugada he cogido una emisora suiza. ¡Papá! Para los nazis ya no somos personas. Maldita sea. Lo esperaba. Lo veía venir. ¿Entiendes ahora que no importa si Regina aprende a leer o no? ¿Y mamá? ¿Y Keisha? ¿Y tu padre? ¿Cómo voy a saberlo? Me harté de decirles que se fueran. De noviembre de 1938. Querido padre, las noticias que me llegan desde Alemania me alarman sobremanera. Se teme que la guerra sea inevitable. ¿Qué pensáis hacer? Si al menos supiera cómo estáis. Por poco dinero que ganase, yo os traería aquí de inmediato. ¿No ves ninguna posibilidad de abandonar Alemania? Te lo suplico. Papá, cómo anhelo tener una conversación contigo. Recibir tus consejos, tu consuelo. Aquí me doy cuenta de la generosidad de Dios al darme unos padres como vosotros. Y te agradezco todo lo que has hecho por mí. No pienses que fue tirar el dinero o costear mis largos estudios tras la muerte de mamá. Estoy seguro de que algún día tu hijo volverá a ser el abogado del que tan orgulloso estabas. Msabdogo, kuja. Kuja. Anakuhitaji, ni mtoto kama wewe. Msabdogo. Kanita. Polepole, sike. Sinona.
¡Está fría! No seas quejica. ¿Quieres ir como los niños negros? Me da igual. No tengo nada contra los niños negros. Y sé que son los únicos niños con los que puedes jugar. Pero ten cuidado. Tienen enfermedades, malaria, lombrices, y van muy sucios. No quiero que te contagien nada. Un niño blanco no es un niño negro. Prométeme que no comerás nada de lo que te vean. Y no quiero que entres en sus chozas. Vamos. Tómate esto. Es muy amargo, y si tomo tanta me quedaré ciega. Bobadas, abre la boca. Oye, mamá. Hoy celebran una fiesta por sus antepasados. Quieren matar un cordero y pedirle a Angai que llueva. ¿A quién? Angai, su dios, el que vive en el monte Kenia y también en la higuera. Le pedirán que llueva, es una gran fiesta. Me parece muy bien, pero tú no vas. Le pedirán a Angai que llueva, es importante. ¿Se puede saber por qué todo lo repites dos o tres veces? ¿Eso es lo que hacen los negros? No hay que cansarse de repetir lo bueno. ¿Quién dice eso? Todo el mundo. ¿Todo el mundo? No hay que cansarse de repetir lo bueno. Por Dios, Regina, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Sabes la abuela? ¿Qué? Ella siempre te decía, no te preocupes por Regina, ha nacido con buena estrella. Sí. Con buena estrella. Siempre lo decía. Pues entonces no tienes que preocuparte por mí, mamá. Mi vida, me da tanto miedo que te pase algo. No tengas miedo, mamá. Aquí todo es precioso. ¡Tato! 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 Otoa vai virou no mais amaito. A ninguém lhe dá. Lhe dá com o trilha igual a bola na nhada ou a gai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Oi, vava, o ito. Otoa moqueira vava. Oto é bura. Na oto é ilo xia me goda. O na xia na xito na bori na ngobe. Mugue sai. Mugue sai. Mugue sai. Mugue sai. ¡Mensabu! ¡Juan ha salido con escopeta! ¡Uf! ¡Ay, de culpa! ¡Lenga, tena! No puedo. Y tampoco quería hacerlo. Solo quería que tuvieras tu puñetera carne. ¿Y ellos no comen? Apana, Buena dice que no, hambre. La luz no me molesta. Ya he leído este libro tres veces. ¿Para qué quiero leerlo por cuarta vez? ¡Regina!
Oye, no me esperaba lo de la caza, Walter. Tampoco habría podido. Nunca habías matado un animal. Pero quiero poder hacerlo. No me hagas sentir un fracasado, Jettel, te lo advierto. ¿Quién, yo? Yo no te he pedido que salieras de caza. Desde que llegasteis me tratas como a un leproso. Has cambiado mucho. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que solo me querías bajo tus faldas mientras era abogado. Esa es la verdad. En este desierto sin afeitar y sudado ya no te atraigo. ¿Cómo te atreves? No te las des de princesa. Soy tu marido, ¿sabes? Puedo decirte lo que pienso, aunque no te siente bien. ¿Con qué derecho te consideras una privilegiada? Y hemos tenido suerte. A ver si dejas de hacerte la niña bien y comprendes lo que está en juego. ¿A dónde vas? A tomar algo. Y ya que hablamos del tema, tal como tratas a Obuor, me recuerdas a algunos compatriotas nuestros con los que seguro que no querrías que te confundieran. Jabari, perrito, ¿de dónde sales? Chepoy, ¿Bowanani? Huyo, Ana Kuao, Nimboa, Wamitani, Anatoka, Mabandani. Huya, huya. Este perro no tiene casa. ¿Puedo quedármelo, por favor? ¿No te daban miedo los perros? No, aquí no. Sí, es bonito. Nos lo quedamos. Cuya apa. Le llamaremos Rambler, como nuestro concejal de Leoxus. Rambler es un nombre bonito. Claro. Así podremos gritar, Rambler, ven aquí, animal, sin que nadie nos detenga, ¿eh? ¿Y ahora? ¡Arriba! I have to arrest you. We're at war. Suskin. ¿Qué significa esto? Pero Walter, ¿no escucháis la radio? Ha estallado la guerra. Nos internan a todos. No creerás que dejaré a Jettel y a Regina solas en la granja. No te preocupes, los ingleses son de fiar. A las mujeres y a los niños los llevarán a Nairobi. Dime que no hay por qué tener miedo. Jettel, te doy mi palabra. Todo irá bien. Yo no me voy. ¡Obuor! ¡Cuida de las dos! ¡Tío buena, ni te apañes, hijo! ¡Regina! ¿Me la puedo llevar también? No, solo una cosa, o el oso o la muñeca. Asante. Let me help you. No se olvide de su pasaporte. ¿Habla mi idioma? Sí. Mi madre es alemana. Os diría, mem sab dogo. Encontraré y vendré con vosotros. Haré que vos de canario. ¿Cuelic?
kweli kabisa. Nitakukamatia wewe mtoto mpya. No, no quiero otro toto. Si kuchunga vizuri, mama angechunga vizuri zaidi. Mimi si mama mzuri kwa mtoto wapa. Una akili sana, mama mdogo. Obuo, acuérdate de regar el huerto. Vaya. Guaferi, Obuo, Guaferi. Dejamos de ser refugiados para convertirnos en enemigos. No comprendíamos por qué los británicos querían encerrarnos. Éramos alemanes y Gran Bretaña estaba en guerra con Alemania, pero como judíos no íbamos a estar de parte de Hitler. ¿Será que no saben dónde ponernos? Fíjate, esto es un pudding. ¿Qué es? A mí me gusta, es inglés. ¿Qué hambre tengo? ¿Podemos sentarnos? Sí. Isn't this a little exaggerated? These enemy aliens. These are our standards, sir, and the management is not willing to compromise. We're at war. Even then, at war. Dios mío, esto me recuerda a los buenos tiempos. Mientras que al final no nos lo hagan pagar. ¿Oh? El chef había trabajado en un crucero de lujo. Se nota, ¿verdad? ¡Estoy hambrienta! This is lobster. Please. No, no, gracias. No, gracias. What's wrong with this lady? En Breslau salíamos mucho. Siempre había una cena o una reunión. Si supiera, una vida de lujo. Claro, antes de emigrar, los enanos eran gigantes. Señora. Tome. Gracias. Gracias. Yo también. Gracias. Gracias. Estoy muy preocupada. No debemos desesperarnos. Seguro que la guerra no dura mucho. ¿Ningún mensaje para su marido? Es la sensación de estar solo. Notar que no tenemos nada que decirnos. No compartir nada, salvo el tiempo que hemos pasado juntos y nuestra hija. Y es muy doloroso darse cuenta, ¿comprendes? Claro. Estar solo es muy duro, yo lo sé muy bien. Pero con una mujer como Jethel, una mujer tan hermosa, tan llena de vida, tal vez debas poner más de tu parte.
En Leopschutz nuestra vida funcionaba. Cada uno tenía su papel. ¿Lo ves? No acepta la realidad, ¿comprendes? Y quiere una mujer adulta con la que pueda hablar. Y tengo otra espina clavada. Mi padre y Liesel. ¡Cerrad el pico de una vez! A veces pienso que somos como dos maletas atadas en un tren que nos lleva a un destino desconocido. Viajamos juntos durante un largo recorrido, pero sin que ninguno de los dos sepa lo que hay dentro del otro. ¿Piensas demasiado? Tal vez sí. Que descanses. Al cabo de unas semanas, el dueño del hotel quería librarse de nosotras. Nos pasábamos el día descansando a la sombra de los árboles e imaginando qué nos servirían a la hora de cenar. Si nos dejaran salir a pasear, aquí una se vuelve loca. Si mi marido estuviera en un campo de concentración, lucharía por su libertad en vez de quejarme todo el día. Como si fuera tan fácil. ¿Qué quiere que haga? Ya vuelvo a tener hambre. Hija, no paras de comer. Sois todas judías. Escribid una carta de súplica a vuestra comunidad en Nairobi. Aquí los judíos tienen influencias, ¿no? ¿Por qué no probarlo? ¿Alguna sabe inglés? Yo sí. A la comunidad judía no le costó conseguir que los ingleses entendieran que no todos los alemanes estaban de parte de Hitler. Dos semanas más tarde nos permitieron ir a visitar a los hombres al campo de concentración. Con sus uniformes color caqui, apenas distinguíamos a nuestros padres de los soldados británicos. ¿Qué clase de carta? Una muy seria para que nos dejasen venir a verte. ¿Has escrito una carta a los ingleses? Yo no, todas las mujeres. Y quizá nos dejen volver a Rongai. Menudo cambio. Si antes detestabas Rongai. ¿Queréis tomar algo? Todas quieren regresar a sus granjas. Ya. Nosotros no podemos volver. ¿Qué? Morrison me ha despedido por la guerra. No quiere dar trabajo a un extranjero enemigo. ¿Y eso cómo nos deja? Nos deja sin trabajo y sin una casa donde vivir. Sí, pasaremos por la granja a recoger nuestras cosas. Seguro que Obor aún nos está esperando porque cree que vamos a volver. Quizá papá le vea cuando vaya. Y le dirá que venga con nosotros. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Good morning. I need a special permission. Yes, good morning, madam. Would you be so kind as to give me your name first, please? Special permission. I said your name, please. Sir, if I may be of any assistance, I speak a little German. Carry on, Sergeant. ¿Puedo ayudarla, señora Redlich? Sí, por favor. Necesito un permiso especial. Debo salir un par de horas para ir a hablar con el señor Rubens. Es el presidente de la comunidad judía en Nairobi. Necesito verle urgentemente. There you are. Sírvase usted misma, señora Redlich. Mi esposo y yo estuvimos en Berlín en el 36 por los Juegos Olímpicos. Yo nunca había estado en Alemania.
Qué ingenuos fuimos. Y nosotros creímos hasta el último momento que nuestros civilizados compatriotas... ¿Leche? No, gracias, que nuestros compatriotas frenarían a Hitler. ¿Compatriotas? Bobadas. Entre alemanes y judíos nunca ha habido intentos. Yo no pienso igual. Nuestros amigos nunca fueron. Por favor, ¿dónde estaban sus amigos en el 38? Seguro que si Hitler el país... Hitler no inventó el antisemitismo. No creo que la señora Redlich haya venido a discutir de política. What is she here for them? No, señora Redlich. ¿En qué podemos ayudarla? Mr. Morrison, el dueño de nuestra granja en Rongay, no quiere dar trabajo a alemanes porque somos enemigos. Y sin trabajo, Walter no puede abandonar el campo y no sabemos cómo lograr un nuevo puesto. Por eso les pido de nuevo su ayuda. Haremos que funcione cualquier granja. For heaven's sake, Mrs. Redlich, ¿por eso ha venido? ¿Cree que es la única que sufre por culpa de esta absurda guerra? ¿Cree que por haberla dejado entrar en este país somos responsables de usted? Han salvado sus vidas, están aquí. Por Dios, le parece poco. Hey. I'm sorry, I can't help you. Excuse me. Tenemos parientes en Europa, en Polonia. Hace ya meses que mi esposo no sabe nada de ellos. Lo siento mucho. Bien. Buena suerte, querida. Lleves estas pastas para su hija. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Ha tenido resultados? Maybe I can do something for you. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Está buscando trabajo para su marido en alguna granja. Aquí en el ejército tengo un buen amigo que necesita a alguien. Podría hablar con él. Sería muy amable de su parte. You're very beautiful, Mrs. Redlich. Yesterday, today... Demonios, ¿cómo se dice mañana? Madre mía, Jet, el tomorrow. Tomorrow, ¿eh? A ver si te lo grabas de una vez. Tomorrow, tomorrow, tomorrow there will be raining. ¿Lo ves? ¿Vas aprendiendo? Where have you been? I've been to London to see the Queen. Pussycat, pussycat, what did you there? Yesterday, today, tomorrow... Vamos, Regina. Walter. ¿Cómo lo has logrado? ¿A qué te refieres? ¡Mi papá ha vuelto de la prisión! Anda, me partirás la crisma. Es el lugar más bonito del mundo. Gracias. Suskin, tengo miedo. ¿Miedo? ¿De qué?
Este sitio está más lejos de tu granja que Rongai. Vendrás a visitarnos muy pocas veces. Por veros, no me importa conducir 30 kilómetros más. ¿Lo prometes? Vendré más a menudo de lo que querrías. Por lo menos nos hemos librado del ganado. Zuri-sana. Zuri-sana, Mensah. ¿Estás bien? Soy tu Buana y te doy órdenes. ¿Y qué ordenas, Buana? Quítate la blusa. ¿Te has vuelto loco o qué? A cambio comerás pollo frito. Y ahora ve andando por el camino como una africana. Dime, ¿no me echaste de menos en el hotel? Oh, ¿qué haces? Varilla Subui. Nightwa Walter. Walter Redlich. El nuevo Buena. Taitaji msaada wangu. Nimeishi hapa miaka 40. Acepto gustoso tu ayuda. ¿Ana Gibson muerto? Apana. Buena Gibson, Hanawakati. Sirve en el ejército británico y me ha dicho que me ocupe de su granja. Tú tienes que enseñarme. ¿No eres Buana británico? Apana. Sikuya Paku Watajiri. Vine a este país porque me echaron de mi tierra. ¿Ntigani? Uchermani. Palisana toca Apa. Allí hay guerra. Kibio adumelako, litachinjwa, na kukangwa, na kuliwa. Hapo, unayasa kusao. Lakini, mtu akikuibia inji yako, haipotei. Unayasa kuitembelea, ili uwe sukusao. Danji Juani ni Mhindi na ni fundi mzuri. Naanza kukujengea nyumba. Danji Jivan, utapata mahindi, kuni, jupa mlibi maziba y 12 chelines al mes. Shilingi 12 si mingi. No regateo, Danji. Kama uwezi atafanya mwingine. Hao watu wapana weza jengea wewe nyumba? Yo les enseñaré. Bwana, Kania ni ndugu yangu, anaweza kufagia. Kania anaweza pia kupika. Lo que necesitamos es un cocinero. Hapana, Kania sio mpishi. Kania anaweza kufagia vyumba. Pero puede cocinar para el perro. ¿Qué perro? Pero si no tenemos. Tekito Levit, como ataca una nueva, como ahora vaya. Beikali sana. ¡Ey! ¡Toca, toca, toca! ¡Toca ahí! Vengo a recoger el correo de mi familia. ¿Un qué es el que vaya? Mail for my daddy.
There is no meat from your family. Yes, mate, there. Take it. Las cartas con estos sellos siempre traen lágrimas. Yo le daré la carta a Buana. Bisuri, tú eres amigo suyo. Mm. Sohrau, 2 de octubre de 1940. Mi querido hijo, es maravilloso saber que habéis tenido suerte con vuestra segunda granja. Para nosotros ya es imposible emigrar. Hitler cerrará muy pronto las fronteras. Además, ya no tenemos nada que cambiar por dinero. Dicen que a los judíos nos agruparán en guetos. En caso de que sea así, le pediré a Gresche que te envíe de inmediato nuestra nueva dirección. Walter, por primera vez en mi vida tengo miedo. Miedo. Sobre todo por Liesel y también por mi propia vida. No queda nada de la vieja Alemania. Nos sentimos aislados. Apenas queda nadie que se atreva a hablar con nosotros. Es terrible. Hijo mío, te adjunto en esta carta un sobre con semillas de rosal tal como deseabas. Que estas semillas germinen en tierra africana y que os reporten alegría a Jettel, a ti y a la pequeña Regina. Pienso siempre en vosotros, tu padre. Siliguana, Savarin de Usano. Dillo. Viaje largo. Quiero inscribir pronto a Regina en la escuela. Son 5 libras, podemos pagarlo. Sí, la próxima vez que Suskin vaya a Nakuru, que pregunte qué hay que hacer. Rambler. ¿Obur? Buena. O me difunza a cupeca. Obur. Mam sapki dogo. Come tu pata. ¿No tenéis cocinero en Al Joro Orok? Dilla, a tu nam pesi. Pero... ¿cómo nos has encontrado? Rambler, buen olfato. Amenian yesangia. Gaza unga. Santa. Había una vez un niño y una niña que estaban perdidos por el bosque. Tenían miedo. De noche el bosque es peligroso. Y se les apareció un ángel del cielo. Nini. Mawawa yake. Yakurukam kuendam minguni. Ye, masao no malaika. Japana, los ángeles no se pueden ver. Bababupia aonekan. Los ángeles están para protegernos cuando corremos peligro. Mimi ni malaika. Nafukusa mapepo. Cucha japa. Cucha japa. Toto. Cucha japa. Japana, Mitaru de Karibuni, Likizoni. Vendré todas las vacaciones para la próxima cosecha, ya estaré aquí.
hapa kwamba utarudi tena. Volveré. Tuende nyumbani. May this year be another year of success and prosperity. And may we never forget that we must be grateful for being able to learn and study during this time of war and struggle against the German aggressor. Will the Jewish pupils now move to the sides, please, so that we can say together the Lord's Prayer. Somos judías. Ha dicho que saliéramos. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. No tardé en comprender qué significa estar marginada. En la escuela de Nakuru, los niños judíos no podían rezar con los demás y los viernes podíamos comer lo que queríamos. A veces, en mitad del campo de juego, caía una serpiente. Era de alguna ave rapaz que perdía su presa en pleno vuelo. Estaba contenta de tener a Inge. A ella tampoco le gustaba el deporte, sobre todo aquellos absurdos juegos de los ingleses. Es curioso cómo aquí ciertas palabras pierden todo su sentido. Por ejemplo, tranvía o declaración de la renta. A veces me pregunto por qué escojo qué ponerme por las mañanas. Podría ponerme un saco y basta. A la gente de aquí le daría igual. A mí no. ¿Aún te parezco atractiva? Hay momentos en que estás maravillosa. ¿Conociste a alguien en el Hotel Norfolk? ¿Crees que la gente debe permanecer junta toda la vida? Quizá no. Quizá sea una estupidez que nos inculcó nuestra civilizada familia. Si pudieras escoger, ¿te marcharías? A veces me pregunto si en mi vida podría haber otra alternativa más feliz, ¿sabes? ¿Y si algún día me decidiera por algo distinto? ¿No lo comprendes? Quiero que salgamos adelante juntos. Quiero que estés bien. Eres mi mujer, te quiero. Les echo tanto de menos. A mi madre, a Keitia. Es terrible. Yeah.
Come in. My name is Regina Redlich. ¿Quería verme? So, you're the little Jewish girl, are you? I beg your pardon? Sí, señor, soy judía. Tell me something, Regina. Are you really so damn smart? Or is it that you simply can't stand not being top of your class? Pardon? Te pregunto, ¿qué cómo es que eres tan aplicada? Porque no tenemos dinero. ¿Y tu insignia? ¿Qué os pasa a los judíos, que siempre habláis de dinero? I don't know. Mi padre solo gana 6 libras al mes y la escuela cuesta 5. Well, so you know all the details. My father told me. Did he indeed? Mi padre me lo dice todo y me dijo también que no malgastara nuestro dinero. So, what did your father do in Germany? Llevaba una toga negra en los juzgados, pero en la granja ya no la necesita. Do you like it in Kenya? Yes, I like Africa y quiero muchísimo a Obuor. Who's Obuor then? El cocinero. Fue a pie desde Rongai hasta Old Joro Orok para vivir con nosotros, con nuestro perro Rambler. Obuor es Haluo. En la granja todos los demás son Pokot, excepto Basri Diwan, que es hindú. Y nosotros, claro, somos alemanes, pero no nazis. So, your parents will be very pleased to see your report card. And to read your first class essays. No saben inglés, pero yo se lo traduciré todo para que lo entiendan. All right, then, I suppose you may go now. Enjoy your holidays. Thank you very much, sir. Here's a book for you, Regina. You may take it with you if you like. Charles Dickens, Stories of Children. Thank you. Habari, Abu. Salama, mama. Wapi na mama baba? Wako nyumbani. Sawa. Wanakungoja kwa hamu. Leo, nitakufikia sukuma. Acércate, noche oscura. Aleja de mí el dolor. Y de nuevo en mi interior, haz que me sienta segura. Tráeme aquella dicha pura, devuélveme aquel calor que un día me dio el amor. Acércate, noche oscura. Vipi, ¿te parece hermoso, Yogona? No se puede hablar con la noche. Ni Cueli, no se puede hablar con la noche. Pero la mujer que lo escribió se imaginaba que la noche nos oía. Es hermoso hacer música con las palabras. Tu padre es un hombre inteligente. Habla con el trueno y el relámpago. Habla con antepasados, es diferente. Quítate la blusa o la vas a ensuciar. No voy a quitármela. Ya no soy una niña. Huewem jinga, kama utachafua blausi yasule. Mimi simto todo gotena. Y no puedes verme los pechos. Kifua chakosito, foti na wanagen aki yijin. Hasa, los de una blanca no son como los de las africanas. No se enseñan. La escuela de blancos enseñan cosas raras. ¿Las blancas pueden subir a los árboles? Dio. Solo si nos ensucian la ropa de la escuela.
gata jogona. ¡Cuidado! ¡Mamá! ¿Dónde está? ¡Mamá! Queridos, estamos muy nerviosas, porque mañana debemos irnos a trabajar a Polonia. No nos olvidéis, mamá y Keizia. ¿Qué significa? Ya no les permiten escribir, solo 20 palabras. Les quedaban dos. No son buenos los días en que la Memsab Kidogo va a la escuela. Quizás intentan salir por Polonia. Quizás han encontrado alguna posibilidad. ¡Di algo de una vez, Walter! ¡Por favor! ¡Háblame! Tu madre quería que lo supieras, si no, no te habría escrito. Polonia es la muerte. ¡No! ¿Quieres saber algo? Te envidio porque al menos has recibido esta carta. Y sabes a qué atenerte. Yo me pregunto a diario qué ha sido de mi padre. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hermana? Enero de 1943. Cada día representa una nueva derrota para las tropas alemanas en el este. Sus pérdidas humanas son considerables. El número de muertos y prisioneros en el bando alemán desde el inicio de la ofensiva rusa ya sobrepasa los 400.000 hombres. ¿Y su familia la deja aquí? Kimani, no puede morir aquí. ¡Mimi, ni mensa guapa! ¡Quiero que la llevéis a su choza! Nyumba si nzuri tena, mama aquí fandani. Ni figumu sana kwa familia kurudisha hali nzuri. Ni gali sana kwa familia. Me da igual la tradición. No muro. Namsa bokiondoka tu, watarudisha mwili tena nje. Mama anataka kufa nje. Hii ni mila. Vizuri, Mamsa. Mama yangu hafi pekee, mababu wako naye. Hana uoga. Puedes irte de aquí enseguida. Lo llaman Operación J, la reestructuración de las tropas estacionadas en Kenia. ¿Y aceptan alemanes? Los judíos de tu edad tienen buenas perspectivas. Dan por sentado que no apoyamos a Hitler. Tendrás que adornarlo un poco. Decirles que en la granja te ahogas, que necesitas respirar y, sobre todo, que estás de parte de los aliados y que anhelas luchar por una causa justa. ¿Y Jettel? Se la podría alojar en Nairobi. No puedo creer que tenga mi oportunidad en esta guerra. ¿Y tú qué harás?
Esta no es mi guerra. Alemania ya no es nada para mí. No iré contigo a Nairobi. ¿Ah, no? Me quedo aquí con Obu. Lo he pensado bien, está decidido. Sé razonable, es peligroso para una mujer sola. Déjale la escopeta a Obu. Desde que llegaste no has hecho otra cosa que quejarte. Primero querías volver a Alemania, luego a Rongai. No estabas a gusto en ninguna parte y, sin embargo, ahora no quieres irte. Ya no tengo miedo, ni siquiera de estar aquí sola. Nairobi estaría rodeada de gente. Siempre estoy yendo detrás de ti y ya basta. No sé si debo permitírtelo. Si te ocurriera algo... Deberías temer más por ti. Están enviando tropas a Birmania. Por primera vez en muchos años siento que puedo hacer algo importante por mis convicciones. No puedo quedarme quieto. Me siento inútil. Lo entiendo. Pues ven conmigo a Nairobi. Me quedo aquí con Obu. ¿Dónde vas cuando desapareces un día entero? Voy a ver a mis mujeres y a mis hijos. Karibuna Ziwa, Karibuna Kisumu. No te ven muy a menudo. Saben que no puedo dejar a la Memsab sola. La Kinim Kewako Anakaa te queda Ima. Ah, eso diferente. Mujer blanca débil o África pana. ¿Cuántos hijos tienes? 6 hijos y 3 mujeres. ¿Tres mujeres? Ay. Estarás ocupado cuando vas a verlas. No, bueno, tengo pesas, Zangu. Sí, niño. 12 chelines, es muy poco dinero. Bastante, cultivan maíz y alubias. Namaragüe, Napira, Samakekutokas y Wani. ¿Y te respetan? Bueno, Nijishim. Saben que trabajo para un buen buana. Yo también te respeto, Buor. No sé qué habríamos hecho sin ti, ¿sabes? ¿Tafadali una huesa kumsaidía? Memsab, mi cocinero no cortó pelo. Tafadali, si huisi katapeke yangu. Ah, ya. ¿Van bien tus campos de maíz? ¿El maíz? Sí, va muy bien. ¿Te apetece dar una vuelta? Sí. Muchísimo. Te espero fuera.
Me alegro de que hayas venido. Este país es precioso. Los aliados han desembarcado estos últimos días en Francia con más de 300.000 hombres. Gracias. ¿Y eso es bueno o malo? Malo para Hitler, o sea que será bueno. ¿No te importa lo que pase en Alemania? Y a ti. ¿Qué pasa? No hagas eso conmigo. ¿Pero qué he hecho? Vamos, pronto oscurecerá. ¿Ya estás aquí? Estaba preocupada. Regina, le he enseñado a tu madre el lago Bagoria. Hemos pasado muy cerca de tu escuela. ¿Qué me reprochas? ¿Que por una vez haya salido? ¿Por qué no fuiste a Nairobi con papá? Tú me lo preguntas. Tú eres la que te aferras a esta granja. Bobadas. Ya no le quieres. Suskin solo me ha llevado de excursión. Nada más. En aquel hotel, el Norfolk. ¿Crees que no me di cuenta? Sé que te liaste con aquel soldado. Él nos procuró esta finca. No teníamos dónde vivir. Ya. ¿Y qué hará Suskin por ti si te acuestas con él? ¡Regina! ¡Regina! Javari, mamá. Una onam toto guangu. Toto waku. Toto msum. Kalia kwa ile nyumba. Asante. Regina! Regina? Un momento, mamá, ya salgo. En casa de Johanna y su madre. ¿Muchas veces? No os dabais cuenta porque al amanecer siempre estaba en casa. Qué hija tan salvaje tengo. No puedes desaparecer sin más. Ah, mamá, es precioso. Entiendo que te emperraras en comprártelo. No digas eso delante de tu padre. Quería enviarme de regreso a Alemania. ¿Y aún no lo has estrenado? Nunca me lo he puesto. Y suerte que tu padre no lo utilizó para envolver la comida. Tu abuela y yo lo compramos en el Wertheim de Breslau por 45 marcos. Y luego fuimos al café Monheim a merendar. Ya no me acuerdo de Alemania. Solo así como nueces. Me acuerdo del abuelo. Mamá, ¿por qué todos odian a los judíos? Además, tú y papá no sois tan judíos. Coméis todo tipo de carne y tú no retas, ¿verdad? Aquí algunas veces. En la escuela dicen que los judíos mataron al Hijo de Dios. Para nosotros ser judíos nunca ha tenido mucha importancia. Nos sentíamos completamente alemanes. La cultura alemana, el idioma, ese era nuestro hogar. Quizá los judíos somos realmente diferentes. ¿Te acuerdas de tía Ruth y de tío Salomón? Ellos eran diferentes. Vivían según la religión judía y eso les hacía distintos.
Ser tolerante no significa decir que todos somos iguales. Eso es una bobada. Si algo he aprendido en este país es lo valiosas que son esas diferencias. Las diferencias son algo bueno, Regina. Y nadie sensato te reprochará esa diferencia. Mamá, esta noche los Pocot celebran una gran angoma. Han matado un ternero bajo la higuera sagrada y habrá cerveza y cantarán. Tienes que verlo. Eso sí que es diferente. Mayo de 1945. La guerra en Alemania ha terminado. Días atrás recibí una carta de un maestro alemán de Tarnopol. ¿De quién? No le conozco. Era maestro antes de la guerra. Conocía a mi padre y a Liesel. Mi padre le dio mi dirección una semana antes de morir. Mi padre y Liesel se escondieron en la bodega de una escuela. El 17 de noviembre del 42, dos SS mataron a mi padre en la calle. Un mes después, se llevaron a Liesel a Belzec. La metieron en el tercer transporte, del que no regresó nadie.
Antes, para huir, se casó con un checo, Erwin Schweiger. Era conductor de camión. Come in. A letter for you, Sergeant. Thank you very much. You're welcome, sir. Wiesbaden, 20 de septiembre de 1946. Distinguido señor Repplich. Es un gran placer para nosotros comunicarle que su instancia del 9 de mayo de este año al Departamento de Justicia de Hessen ha sido aceptada según resolución de 14 del mes corriente, garantizándole una plaza como juez en el juzgado de instrucción de Frankfurt. Su deseo de contribuir a la reconstrucción de una justicia libre es considerado como especial motivo de esperanza para la joven democracia en nuestro país. Expresándole a usted y a su familia nuestros mejores deseos para el futuro, quedamos a la espera de sus noticias. Suyo afectísimo, Erwin Politzer, en representación del ministro de Justicia del Land de Hessen. Nuremberg, la otrora sede de la asamblea del partido nazi, se convierte ahora en la ciudad del castigo. Las condenas han comenzado con el proceso del caso Göring a cargo del juez Lorenz. Hermann Göring era tras Hitler la figura más importante del régimen nazi. Fue el creador de la Gestapo, organizó los primeros campos de concentración y fue el principal motor de la agresión alemana. ¡Que le cuelguen! ¡Que le cuelguen! Göring estuvo al frente del programa de trabajos forzados y fue el promotor del exterminio de los judíos y de otras razas en varios países de Europa. El acusado, Göring, ha sido declarado culpable por el alto tribunal de todos los cargos de la acusación y ha sido condenado a morir en la horca. ¡Papá! ¿Cómo lo has conseguido? Ya ves de lo que es capaz un uniforme. ¿Te enseño dónde me siento? Luke, este es mi sitio, al lado de Inge, y allí se sienta la vigilanta, una chica de noveno, Priscilla, una niña bien inglesa. ¿Ocurre algo? ¿Le pasa algo a mamá? No, tranquila. Todo va bien. Necesito tu ayuda. ¿Qué quieres decir? Quiero regresar a Alemania. Lo sé. Tú quieres y mamá no. Le he estado dando muchas vueltas. Quiero y debo regresar. Por favor, no me lo pongas difícil. No podría perdonarme hacerte infeliz. ¿Por qué debemos regresar a Alemania? Otros no lo hacen. El padre de Inge adoptará la nacionalidad británica y tú también podrías. Estás en el ejército y él no. ¿Sabes, Regina? Al padre de Inge quizá le den el pasaporte británico, pero no por eso será británico. Dime, ¿crees que las familias inglesas le invitarán a sus casas? Por ejemplo, Brinley, vuestro director. Ese seguro que no. Ni nadie, ¿comprendes? A mí no me basta con un pasaporte. Quiero ser yo mismo y que me respeten por lo que soy. Aquí en Kenia, hija, siempre sería un marginado. ¿Sabes lo que eso supone para mí? Claro que lo sé. Mi niña valiente. ¿Me prometes no estar triste cuando volvamos a casa? ¿Me prometes que confiarás en mí? Cuando volvamos a Alemania,
Jacob Wurr podrá acompañarnos. Esta vez no. Avari, Rafiki. Buenas. Tamusana. ¿Dónde está la mesa? Dijo champán y pomoy en la buena Suskin. Buena Suskin ha estado a menudo aquí. Se le cayó una mazorca de la ternera del pantalón. El maíz ha crecido muy bien este año. Ha llovido en el momento preciso. Gibson estará. Esta finca no es nuestra, Suskin, y el maíz me importa un comino. Asante, Ogur. Asante. He solicitado la repatriación. ¿Así? El ejército está obligado a devolver a los soldados a su patria. En nuestro caso sería Alemania. Nos pagan los pasajes. ¿Y lo has decidido solo? Aquí somos tres. Tal vez Regina y yo lo veamos de otro modo. Con Regina ya he hablado. ¿Por qué actúas así? ¿Por qué no discutes las cosas conmigo? No te entiendo. ¿Cómo puedes pensar en serio en regresar a Alemania? No te metas en esto. No vas a destrozar mi familia. ¿Sabes cuál es tu problema? Que no sabes quién eres. Somos judíos, Walter. Que eso signifique poco para ti. Jeddel. Solo te lo diré una vez. Ya sabes que puedes quedarte conmigo si quieres. Me harías muy feliz. Serán albóndigas de Königsberg más ricas que Memsap ha probado nunca. Y aquí ni una alcaparras. Ni siquiera sabes lo que son. No sé qué es alcaparras, pero Wurr sabe que no le hacen falta. ¡Feliz año nuevo, Rambler! Son las albóndigas de Königsberg más buenas que he comido en mi vida. Asante, Sam. Creo que ella prefiere tu Gali. De pequeña, en Leopschutz le encantaban las albóndigas. Feliz año nuevo, Jettel. Hay que poner más vigilancia en los campos.
Roban mucho maíz por la noche. ¿Podrías hablar con los hombres? Walter. Tengo que decidirme, Jettel. En Frankfurt esperan mi respuesta. No regresaré a Alemania. ¿Y nosotros? ¿Y la familia? ¿Vas a romper con todo? No entiendo que aún puedas creer en ese país. Soy jurista, amo mi profesión. Quizá te rías de mí, pero tengo la osada pretensión de ser útil en esa nueva Alemania. Eres un idealista empedernido. ¿Crees que los nazis han desaparecido de golpe? A diario veríamos a los asesinos de nuestros padres. Sí, soy un idealista y me gusta serlo. Para mí no es nada malo porque expresa fe en la humanidad. Te parecerá ingenuo, Jettel, pero te aseguro que cualquier otro principio conduce a la muerte. Este país nos ha salvado la vida, pero no es el nuestro. Japana. En invierno hay mucha nieve en Alemania. ¿Ves? Veluye nyingi, ni baridi sana. Indillo. Odio el frío y la nieve. Trabajadora, a Burr no le va a quedar nada que hacer. Mamá necesita tu ayuda. Mañana o pasado empieza la cosecha. Los últimos años se las ha arreglado sin mí. A veces estoy mejor en la escuela que aquí. ¿Por qué será, papá? No lo sé. Thank you.
Ni pekahawa o fuor, asante. ¿Quieres? Te irá bien para el cuello. Gracias. Te agradezco que hayas vuelto. Los del poblado no se besan nunca. No saben lo que son los besos. ¿Ah, no? Qué lástima. Todo lo que amo en este mundo está en esta cama. El canto de las mujeres Pocot caló más que nunca en mi corazón. Papá me había dicho aquella mañana que mamá volvería a tener un niño. Tenía a Obuor a mi lado y supe que aquella buena noticia era triste al mismo tiempo. ¡Ay!
Yuri. Yuri, creo que romperé la carta. ¿Qué carta? La de Wiesbaden, del Ministerio de Justicia. Sin vosotras no puedo. Mis padres pasaron su luna de miel en Frankfurt. Y se ve que mi padre pilló una borrachera terrible la primera noche. A mamá le sentó fatal. La gente me da mucho miedo, ¿a ti no? Sí. ¿Me quieres? Si me dejas. Decide tú por los dos. Now the thing in this building works properly. Sit down, Sergeant. Thank you very much. ¿Aún desea ser repatriado a Alemania? Por eso estoy aquí, señor. Ah, sí. ¿Y ya sabe a qué se dedicará allí? Sí, señor. Seré juez. Not bad. Not bad at all. Redlich, ¿tiene idea de lo ignorante que uno se vuelve al permanecer más de 12 años sin salir de este país? Sí, sí, me lo imagino. ¿Le gustan los ingleses? Me han salvado la vida. Nunca lo olvidaré. ¿Y por qué quiere regresar? A los ingleses no les gusto yo. Yo tampoco les gusto. Soy escocés. So, how does the Almanzora sound to you? Excuse me. El Almanzora es un barco. She's been going back and forth between Mombasa and Southampton for months, ferrying our boys back home. Almanzora sounds great to me. Right then. How many wives and children you got, Redlich? Only one. Una mujer y una hija. ¿Por qué los del continente no tienen sentido del humor? No me extraña que Hitler haya perdido la guerra. Right then. You'll have your ticket in a few weeks. Thank you very much, sir. No sabe lo importante que es para mí. ¿Obur? ¿Qué haces aquí? Espero que salga el sol. Guanini, ¿quieres vender el perro en el mercado? Buena. No quiero decir adiós. Mimi narramle tu nacuenda safarin defu. Wakwanda kwandoka hana machozi. Umtu ni lazi makwenda safari yake kifika. Tienes que despedirte de la niña. ¿Cómo voy a decirle que te has ido sin querer verla? Y que Rambler se ha ido para siempre. Sabes que adora a ese perro. Es parte de su vida. Una yo a Rambler, no Regina ni Marafiki. Mem sab kidogo entenderá. Una lewa kila kitu. Ana macho na moyo kamisisi. Taftali Obuor. Chema kwaheri. Papá, Obuor debe irse. ¿O quieres que se le seque el corazón? No quiere morir. Por Dios, Regina, no digas bobadas. Nadie se muere por una despedida. Yo estaría muerto hace tiempo. Obor, apalico cotilangu. Humilisajau. Sejasajo kitu. Ya no es mío. Pero te lo regalé, porque me salvaste la vida. Me dijo buena. Ya no necesito abrigo. Es de una vida perdida. Ahora tú vuelves a aquella vida. Y el abrigo va con vida. Tafatjali, lichukue, Obuor. Sin el abrigo me olvidarás. Mi cabeza no olvidará, Buana. He aprendido muchas palabras de ti. Japana, Obuor. Cógeme en brazos como el primer día en Rongai. No puedes irte. Tú no
quieres irte. Cuida, buena. Aún es como un niño. Tú eres lista. Muéstrale camino. Buena suerte. Y a ti. Muchas gracias. Espero que seas feliz. Cuídate mucho. No puedo comprarte nada. Soy tan pobre como un mono. Toma, para el mono. Asante. Mi hermano nació el 6 de julio de 1947 y gracias a la ayuda del poderoso dios Angai vino al mundo sin complicaciones. Nació grande y fuerte y mis padres le pusieron Max, como mi abuelo.